Muy buenos días a todos. Hoy comenzamos un nuevo tutorial. Vamos a realizar un hermoso pingüino sumergiéndose en el agua. Vamos a trabajar esos colores aturquesados que me fascinan trabajar. Vamos a partir, bueno, les cuento un poco. Acá tengo un bastidor de Fenix Bastidores, que son línea profesional. Es un bastidor box que tiene otro espesor de una medida de 40x60. Primeramente, como les decía, vamos a trabajar colores aturquesados. Vamos a trabajar con una base naranja. En este caso es un amarillo de Nápoles. Es como un naranja apagado. Lo lindo de la pintura es esto, que vamos a ir aprendiendo cada vez un poquito más. Si nosotros trabajamos colores azules, aturquesados, y queremos que salgan más reales a lo que es la naturaleza, siempre conviene usar el color complementario para que a la hora de colocar esas capas de azules por encima neutralice el color y tenemos un resultado completamente diferente. Bueno, les cuento que le coloqué el amarillo de Nápoles profesional con una esponja, también lo pueden hacer con una pinceleta. Y bueno, acá ya partimos directamente a lo que es el dibujo. Primero lo dejamos secar bien, lo pueden secar con un secador de pelo, que es mi mano derecha. Enseguida ya lo podés trabajar. Y siempre lo que les digo, fíjense bien de la imagen que quieran representar, de la foto que quieran llegar a reproducir, que sea la misma proporción a lo que es el bastidor. De ahí parten a realizar una cuadrícula. Hay un video explicativo que hicimos en un tutorial también, si quieren saber cómo realizar la cuadrícula, nunca hicieron. Pueden partir ya directamente con eso para poder plantar bien el dibujo, concentrarse en realizar ese dibujo con exactitud, y la cuadrícula ayuda muchísimo. Ya tenemos el dibujo completamente realizado, hice la cuadrícula. Fuimos al detalle más ínfimo de toda la figura, del fondo, cosa de que se me facilite muchísimo más a la hora de pintar. Tómense todo ese tiempo necesario para hacer el dibujo, que es la base fundamental de todo. Y bueno, ahora vamos a partir de comenzar a trabajar con el pincel, que es lo que nos gusta mucho y esperamos ansiosamente. Bueno, primeramente vamos a trabajar el color tierra, vamos a usar en este caso el tierra sombra natural para realizar la grisalla. Vamos a ir trabajando este color y solo diluyéndolo si necesitamos. Vamos a ir fijándonos las tonalidades, que tanto de oscuridad tiene, y si son más tenues lo diluimos bien bien a este mismo color, y si la oscuridad es más marcada lo usamos el color más puro. Igual así todo vamos a ir dando capas y capas de pintura hasta llegar a la oscuridad que necesitamos. Primeramente enfóquense a donde tienen por ahí más oscuridades o detalles que no las quieren perder, y las marcan en general, cosa de no perder el dibujo, porque si empezamos del más clarito al más oscuro, quizás en ciertas zonas lo llegan a perder a la imagen. Entonces vamos directamente a demarcarlo. Tienen que pensar como si estuvieran haciendo un dibujo a lápiz, con un lápiz HB normal, y van a ir haciendo el degradé del paso de esa pintura que quieren realizar ustedes, pero con el pincel. Esa es la diferencia. Entonces van mirando el dibujo para formar solamente el volumen, como si estuviéramos trabajando con un lápiz gris que le damos más presión cuando hay más oscuridad o es más suave. Bueno, en este caso la pintura más diluida, donde es más suave y donde es más oscurito, o le damos varias capas, o también, bueno, vamos preparando un color más neto, más puro. Pueden trabajar con un trapito que lo van descargando ahí si quieren un color más suave. Comenzamos probando el pincel. ¿Ves? Cuando ya lo tengo más descargado lo utilizo en zonas que son más claritas, y apenas comienzo voy directamente donde están la mayor oscuridad para probarlo.
acá hicimos con el color tierra sombra natural, le dimos todo el volumen completo. Me encanta hacer estos detalles como si fuera trabajar con un lápiz, pero trabajamos con el pincel, de hacer el volumen total de la forma que vamos a pintar. En este caso, bueno, todavía no terminamos de dar el volumen. Vamos a utilizar también un color blanco, un color claro. Vamos a preparar un blanco cálido, en realidad no es blanco solo, vamos a ir preparándolo con blanco de titanio y ocre amarillo. Es una pizca pequeña de ocre amarillo para atizar un poquito el blanco. Y vamos a ir dando el volumen completo que necesitamos para esta parte de trabajo. Acuérdense de esto, de la superficie donde estamos trabajando, lo que ya pintamos anteriormente tiene que estar completamente seco, y si quieren agilizar un poquito el proceso, lo secan con un secador de pelo y ya lo pueden trabajar. Entonces, de esta manera, lo que pintamos anteriormente no se va a mover, por más que esta pintura esté diluida, no se va a correr de ninguna manera, y podemos formar este volumen sin hacer esas mezclas divinas que les digo siempre. Esto también le hago una capa de color. Luego de un ratito van a ver cómo absorbe el bastidor ese blanco que puse, ese blanco cálido que preparamos. Y no va a estar tan nítido, no va a estar tan marcado. Y a la hora de colocar la pintura, siempre tengan en cuenta eso, que el claro siempre termina absorbiéndose y es un poquito menos intenso de lo que estamos colocando. Luego yo refuerzo de nuevo con otra capa más y no llego directamente a la claridad neta de una sola vez, sino que lo voy haciendo en capas. Entonces ese fumado que yo necesito realizar queda muchísimo mejor. Y van a ver un poquito de diferencia en su pintura haciéndolo de esta manera, y no vamos a el color neto directo, a la claridad neta directa. Bueno, acá ya tenemos la obra completamente seca, la sequé muy bien con secador, cosa de poder empezar a hacer esas hermosas capas de color. Le vamos a dar un poquito de color a todo esto. Ya el volumen se ve que está perfecto, que quedó muy muy bien. Vamos a sumarle a la paleta el color amarillo de cadmio y el azul cian. Vamos a ir trabajando el color azul cian
pero lo vamos a poner una leve pizca de ese amarillo cambio para darle un poquito más de calidez y formar ese color que a mí me gusta mucho. Y bueno, comenzamos a dar finas veladuras. Esto es lo que se llama veladura. Hasta este punto trabajamos lo que se llama grisalla, es dar el volumen con un color tierra, un color oscuro y un color claro. Entonces, ya una vez generado ya el volumen, esta grisalla ya está terminada. Se trabaja con el color completamente seco y ahora sí comenzamos a dar esas veladuras de color. Las veladuras se le dicen a eso como el velo de la novia, que son transparencias de color que damos por encima y terminamos la obra con otro resultado completamente diferente, que no es lo mismo trabajar con pintura directa que hacer estas finas veladuras que se dejan traslucir un color con otro formando la figura, ¿no? Bueno, vamos a ir trabajándolo de esa manera, también diluyendo la pintura y buscando el color de esa manera. Ven acá, formé una capa súper liviana de color y solo le paso por encima del trabajo que ya realicé del volumen. Una fina veladura. Sin hacer esas hermosas mezclas. Bueno, ahora sí estamos con esta obra que es la verdad mágica, trabajar con esa grisalla, como les decía. Traten de ver como si estuvieran realizando un dibujo con un lápiz HB y van generando las diferentes tonalidades que tiene y vamos a ir realizando esa forma, ese volumen con pero en vez de realizarlo con el lápiz lo estaremos haciendo con un pincel. Vamos haciendo el dibujo en general
con un color que elijan, con un color tierra puede ser, un color negro, color oscuro. Luego partimos también lo mismo con dándole las claridades muy suaves. Y una vez que ya tenemos esa grisalla terminada, recién ahí empezamos lo que llamamos las veladuras. Las veladuras son finas capas de color y vamos formando la obra, pero de una manera completamente, ya es mágico cuando le pega la luz al trabajo. Es completamente diferente, lo van a notar, lo van a ver. Lo que mi consejito que les dejo es que cada vez que realicen la veladura, que ya tienen el volumen realizado de esa grisalla que hicimos previamente, hagan unas finas capas de color. No tiene que cubrir en totalidad con pintura lo que ya habíamos trabajado. Entonces vamos a ir dejando notar esas diferentes capas de color. Ahí van a ir viendo la diferencia. Si realizamos una grisalla y luego, a la hora de poner el color, empezamos a realizarlo con unas capas muy gruesas, muy, muy densas, entonces vamos a estar formando una obra que no va a ser el mismo resultado. Se torna lo que yo llamo una rigidez, va a quedar muy dura esa obra, no va a tener como esa unión que le hicimos de comienzo. Bueno, espero les sirva este consejo y se animen a probarlo, porque explicar esta técnica y todo el proceso les va a aliviar un montón y van a poder hacerlo ustedes también. Bueno, espero se animen y muchísimas gracias por unirse a nuestro canal, por estar ahí del otro lado siempre viéndonos. La verdad, para mí me llenan de alegría y bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Adiós, nos vemos.